Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a otro capítulo de este Battle Chaser Night War. Estuvimos explorando ese cementerio, pero no llegamos a ninguna conclusión, así que nos vamos a dar la vuelta y vamos a ir hacia donde nos mandan. Esta es la mazmorra que hicimos. Pues bueno, pues poco a poco nos vamos a ir hacia el punto de exclamación que nos piden. Y vamos a meterle un poco a todo esto. No creo que sea muy complicado esto. A ver cuánto me queda por... Ah, uno más. Vale. Bueno, vamos a darle. A ver, que llevo un tiempo sin jugar. Y ando un poco perdidito. Es lo que tiene. Intentar subir varios juegos al canal. Pero bueno. No tiene mucho problema. Calibreto ha subido. Bueno, pues ya que ha subido Calibreto, vamos a coger primero esta seta. Y vamos a ver Calibreto, a ver qué tenemos, qué ventajas hay. Ventajas. Tenemos 6 puntos más para dar. No, prefiero naturaleza, prefiero que sane. 6 puntos más. Pues 6 puntos más, a ver. Vamos a quitar este, ya tengo 8. Ahora depuración rápida otorga Calibreto 5 de sorgar por cada acumulación de ese perjuicio de 10, mientras alguien esté bajo su efecto con el tipo de tosado, todo el daño se reduce un 5%. Y esto aumenta la sanación de arbitrarial y provoca que disparo de cañón tenga un mayor radio de impacto. El vigor hemos creado la vida. No, se va a quedar así. Bueno, vamos a ver si podemos dar algo aquí. Aumenta el poder de ataque. Bueno, pues caga un poco más de pupo. Habilidades, vale, son estas dos. Daño de combate, depuración rápida. Elimina dos perjuicios. Cañonazo. Inflige y aplica ignición al enemigo. Bueno, no está mal. Vale, venga, pues uy, estos me van a subir enseguida de nivel también. Vale, vale, perfecto, perfecto. Tenemos que seguir. Bueno, más batallas, más batallas. Chasca hueso, bueno, eso tampoco va a ser mucho problema. Ahí se va a quedar. Vale, perfecto. Estos son múltiples enemigos. Este no creo que sea mayor problema. No, vale. Bueno, pues aquí tenemos la siguiente misión. Puerta de los Páramos. Colocó aquí esta puerta para impedir que la gente entrase en Montefuerte. La cerradura parece física, pero está sellada con magia. ¿Puedes abrirla? Puedo. No obstante, cuando deshaga el vínculo, la puerta permanecerá abierta. Seremos responsables de lo que salga de ella. Acabaremos con todo. Es una buena motivación para terminar el trabajo. Entonces continuaremos. Esto tiene pinta de que va a ser peleón, a ver. De nivel 20, sí va a ser peleón, sí. Vamos a ir poniendo sobrecarga a todo el mundo. Aumenta el daño del 100% por acumulación. Pasa la maldición al héroe que dio el último golpe, vale. Vamos a meter un poco de... Bien. Bueno, ahora toca recibir. Vamos a quitarnos que el veneno quita mucha pupu. Vamos a hacer un poco de daño.
Vamos a ver si acabamos con todo. Va bien, ese yo creo que morirá en... Bueno, sí, morirá enseguida. 12, a ver, habilidades, llamarada. Toque sanador. Vamos a meter un poco de otro puñetazo ahí. Vale, perfecto, uno eliminado, muy bien. Este se va a llevar casi todo. Bien, no ha ido mal, no ha ido mal el combate. Ah, son dos oleadas. Wow, vaya viaje. Esto aumenta todo el daño recibido. Reduce el poder de ataque un 30%. Tenemos habilidad suficiente para meter un golpe. Vale, bueno, ahí está. Bueno, ya está la primera oleada, ahora que lo pienso. Vale, hay que meter unos cuatro más. ¿Y esto qué hace? Escudo, vale, vale. Bueno, venga, vamos a acabar con... No sé, esto me da miedito. Este tiene pinta de que acabemos antes. 13. A ver cuánto hace este daño. Ya mete ya. Ahora tengo que levantarme un poco la vida. Se han cebado con mi robotito. Bueno, ahora nos subimos la vida. Le demos ahí una buena habilidad de toque de sanación. No, este no es. O la sanación, este. 18. Vamos a... Bien, ahí. 90. Bueno. Tenemos aquí una buena habilidad para de sangre, sanación. Vale, se fuera. Bien, perfecto. Uno ya nos hemos acabado. ¡Wow! ¡Ostras! ¡Qué viaje tú! Ah, la ráfaga. Tengo la ráfaga a tope. No me he percatado de que tengo la ráfaga a tope. A ver. ¿Que me lo cargo, qué? Sí. Vamos a meterle. Es que es una tontería tener la ráfaga a tope porque cada combate sube. Entonces, si la tienes al máximo, estás desperdiciando. Además, es peleón de narices. Mira el daño que hace el salto vampírico este. Ah, pues bien, ya ha ido. Vale, vale, hasta ya. Y ahora esta que estamos en emboscada, pues le meto. Si estás en sigilo, este cae ya. Bueno, no hace falta ni que le meta a esta, yo creo. Vamos a hacerlo más rápido. Sí, porque si uso la otra, me voy atrás en tiempo y me pueden... Bueno, yo creo que incluso han subido de nivel estos dos personajes, a ver... No ha subido, no. Vamos a coger el cofre. Mapa del tesoro de un niño, frasco, anillo inmaculada de Javi. O sea, aquí es este anillo de inmaculada... Daño extra, vigor, más 60 y celeridad. Uf, esto da mucho. Nivel 20, ¿no? Vale. Mm.
Es muy heavy, ¿eh? Daño extra, vigor 60. Uf. No, de más 300 de vigor. Me lo voy a poner. Venga, pues. Aquí no hay nada. Combate no se me da que no. No sé si. Sí, mira, sí, yo pensaba que no. Tenía pinta de ser flojete, pero. Uff. Vale. Tenía pinta. Uff. Bueno, vamos a ver. Vamos a meter aquí sobrecarga personal. Anda, si esto está ahí todavía. Anda, y dura un montón de batallas. No sabía yo eso. Aquí vamos a meterle primero. Para no sé. El moco. Mira, todos al moco. Miedo me da, ¿eh? Miedo, no sé por qué me está dando miedo este combate. Bueno, 140 no está mal. Vale, veneno, bien. Bueno, comen bastante, para que no nos engañaros. Ráfaga, a ver, esto purificamos todos. Y encima con un poco de suerte sano un poco al personal. Ah, pero esto no se va, maldición. No disipable, hay que leer, mariachi, coño, hay que leer. Ya, es lo que tiene. 22, emboscada o ejecutar. Usted ejecuta, es muy bestia. El contraataque no está activado. Vale, pues emboscada. Wow. Muy bueno ese. Se ha muerto. Vale, perfecto. ¿Quién nos vamos a cargar? Yo creo que nos deberíamos de cargar primero, porque este estará. Este aleteo es rápido, se aumenta la celeridad un 50%. La galla, puño de galla. Vamos a meterle aquí a este. ¡Uy, bo! No contaba yo con eso. Ah, bien, vale. Metemos el puño de galla, solo entremos a. A este, con lo cual ahora los siguientes golpes sanaremos a nuestro equipo. Bien. Bien. ¿Esto es acumulable? No. No, no es acumulable. Y acabamos con él ya. Vale, bueno. Más miedo que otra cosa a este combate. ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga. ¿Dónde estoy? Manzanas traigo. Aquí andaré, ¿no? Creo yo. Mira, hay una cripta. Ahí hay una cripta. Bueno, vamos a seguir. Wow, aturdido. Bueno, eso está mal.
¡Ostras! ¡Qué viaje me ha dado! Vaya viaje que me ha metido. Y este es... Y se han aliado más dañado. Pues venga, este. Vale, muy bien. Hemos añadido un buen cacho. Vale. Muy bien. Vamos a meterle con todo. Uno. Aumenta el daño físico. Vamos a meter un poco de algo. Vale. Ha sido aturdido. Inmune a aturdimiento mientras tuve el efecto. Y tú vamos a meter esta. Vale. Pues ya está. Combate hecho. Vale, esta sube de nivel. Red Mónica sube de nivel en nada. Muy bien, al siguiente combate subimos de nivel al personaje. Y no está nada mal. Ahí tenemos ahí otro. Vale, pues, oh, mira, estamos aquí. Ah, vale. Bueno, ya hemos activado eso también. Vamos a dar un pequeño paseo. Yo quiero ver los combates. Camorrista, hemos matado a ninguno de este. 5 y tenemos todos, ¿vale? En Montefuerte es la mazmorra, ¿vale? Y este es... Vale, perfecto. Vamos a dar... ¿A quién nos vamos a cargar? Igual Camorrista, venga. No sé, no me mola el Camorrista. Vamos a meterle con todo. Sabía yo que el camorrista este... ¡Wow! Vaya viaje. Bien. Y esta, que estamos en sigilo. Si está en sigilo, infringimos 1000, con lo cual este nos lo vamos a cargar. Así que le vamos a meter un poco a este. ¡Uy, wow! Que se enfada el colega. Y tanto que se ha mosqueado. Igual tenía que haber acabado con... con el camorrista, ¿eh? No, igual no. Tenía que haberlo salvado. Ha sido un error. Ha sido un error. Bueno, ese ya no lo hemos cargado. Además, no sé por qué ha muerto. No sé por qué ha muerto, la verdad. Venga, vamos a un objeto y vamos a levantarlo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde tengo que hacer aceite agudo? ¿Dónde tengo un frasco de rejuvenecimiento? No tengo. Pues no tengo. O sea, es una opción. Bueno, pues nada, tengo que hacer. Visto lo visto. Porque encima no puedo. Es que no puedo levantarlo. No tengo la opción de levantarlo. Venga, vamos a matarlo y fuera. Y tomar unas pocis. Unas potis. Ah, se levanta. Esta sí ha subido de nivel. Y ahora miraremos a ver. Vale. Mis habilidades.
Esto. Tengo 5 puntos más para dar ahí de hostigadora. Que no me da para nada. A los 5, claro. Esta es muy buena. Sí, pero 16. Hace falta tú nada más. 8 y 5, 13. Y me quedan 3. Fuera. Y fuera. Vamos a meter todo aquí. Me quedan 7. Venga, vamos ahí. Vale. Vamos a usar pócimas para subir un poco vida. Oh, qué poco le sube. Vale, suficiente. Tenemos un montón de enemigos. Vamos a farmear un poquito, ¿no? Ya que estamos. Farmearemos un poquito. Regenera salud en combate. Estoy un montón de oleadas. ¿Qué? ¿Nos metemos aquí? ¿En una cueva? Esta cueva no sé qué será. Venga, vamos a meterle. O sea que es oleada, ¿eh? Esto es complicado. Y encima yo creo que no tengo potis de reanimación. No tengo. Es un problema, ¿eh? El no tener. Me voy con el rabo entre las piernas. Debería ir... Ah, mira, hasta aquí el monte este. Bueno, vamos a hacer esta batalla. Voy a hablar al pueblo, voy a hablar un poco con los del pueblo y a dar alguna poti para pa reanimar, porque es que si no esto... Vale, no queda mucho. Vale, es eliminado. Vale. Ah, tenía que haber usado. Tengo la recarga ahí demasiado. Bueno. Salto vampírico. Le metemos. Mete mucho, está muy bien ese. Míralo. Vale, esta es la zona a la que tenemos que ir. Esta auténtica fortificación se alza en una península del Mar del Este, la punta de una lanza que debía atravesar a las armadas invasoras de los territorios unificados. A pesar de su edad y su aparente abandono, se ven luces en el interior, algunas de color extraño. El tema es que en heroico no lo vamos a hacer. Eso es seguro. No creo. Estos enemigos son de nivel 20, con lo cual ahí dentro serán un poco más gordos. Tengo mis dudas. Yo creo que no. Yo creo que no lo vamos a hacer en heroico. Pero voy al pueblo. Y vamos a hablar un poco con el personal. A ver qué me dicen. Adelante, supongo. Tengo un problema, ¿no? A ver. Es de reanimación menor, tío, qué triste. Esto sube muy poca vida. Botella grande, tengo que comprar botellas grandes. Vamos a comprar mercancías con botellas, tío, las botellas, tío. Sí, potentes frascos hacemos, incluido un frasco de reanimación mejorado. Este que vamos a comprar, ya está. Sí, vale. Sí.
sea, usarlo. Frasco de reanimación mejorada. Vale, eso es lo que necesito. Adelante. Vamos a ver cuánto es ese frasco. Hace que los cinco se fijan. Nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Reanimación. Menor aceite de dolor. Este, vale. Botella de dos. No hay mucho. Es que es la elemental salvaje. Estoy gastando todas las botellas. Pero bueno, ya compraremos más. Cierra la puerta. A ver si nos está interesante. ¿Algo interesante? Bueno, vamos a seguir hablando un poco con los lugareños. Adelante. De comida. Que no se acabe la sed. Vamos a ver con este que me dice. Bienvenido. Tenía el 17. Hombre, este no tiene mala pinta. Pero me baja el daño extra, me sube vigor 60 y daño de defensa física. Daño extra y evasión. Mira, esta está bien, pero no tengo colmillo oscuro de Lycelot. Mira qué cosas. Tengo trabajo que hacer. Vale, nada, vamos para otro lado. Vamos a ver con este. A ver si tenemos por aquí alguna cacería o algo. Sí. Así que después lo que buscas, veamos si puedo darte a alcanzar tu potencial interno. Alumon, veo que tu magia es peculiar. En la espesura del sur, el espíritu de un tirano se agita. Intenta regresar. Algo ideal para ti. Si nuestros métodos son distintos, pero reconozco que un guerrero cuando lo veo. Deténlo y lo lograremos. Puedo ayudarte. Calibreto, el antiguo golem de guerra, uno de los tuyos, está atrapado en los páramos. Es mucho menos pacífico. Destrúyelo y podré convertirte en un defensor de la paz todavía mayor. Garrison, ¿has probado suerte en la arena? Si quieres mejorar, el lugar es ese. La encantadora puede ayudarte más que yo. Con Olan, ve a verla. Ese es el único consejo que puedo ofrecerte por ahora. Saludos, guerreros. Presiento que esto va a ser bueno. Cacerías, mira las cacerías que tenemos. Bueno, tenemos un montón de cacerías. Esto se esconde en un pozo justo en la frontera de espesura del sur. No preguntes cómo, pero he conseguido desplumar a unos cuantos. Bueno, no sea tan duro, ¿verdad? Bueno, vamos a. Bueno, pues tenemos este por un lado. Vigilante de las tumbas. Aquí la cosa va a ponerse un poco más difícil. La espesura del sur ya es bastante mala de por sí, pero es ese tipo de que me rodea por la tumba roja. Bueno, dejaré que lo juegues por tu cuenta. Acabo con él y hasta yo tendré que reconocer el mérito de quien lo merece. Bueno, este yo creo que me lo he juntado, pero no. Sí. Bueno, ya, ahí va. Ya hemos hecho un par de cosas. A ver, vamos a irnos. A ver, este que no me da. Nivel 25, wow. Y esto, nivel 26. Bueno, pues ya lo cogeremos más adelante. Tengo que irme a la espesura del sur. Voy aquí. A ver si buscamos al moco ese gigante antes de meternos en la mazmorra. Bosque, arenas,
Un cales. Ah, vale, no he... Vale, no he desbloqueado por lo que veo. Me cachis en la mar, qué mal. No he desbloqueado este. Con lo cual, vamos a ir a desbloquear ese teletransporte, que es un paseo, porque aquí no nos atacará nadie. No debería atacarnos nadie. Creo que es por aquí. Espesura del sur. Bueno, pues por aquí tienen que estar esos dos enemigos. Igual esa zona, ese pozo. Voy a desbloquear, a ver dónde está. Más o menos tiene que ser por aquí, yo creo. Mira, ahí está. Vale, perfecto. Ya está desbloqueado, vale. Estación Palma de Espesura del sur. Y me voy a meter. Voy a bajar estas dos cosas y me voy a meter ahí. Tiene que ser esta zona. Ahí va. Bien. Vale, sin problemas. Vale. Pues vamos a meterle aquí a este bicho raro. Y nos vamos a meter ahí dentro. A ver qué pasa. Araña de tumba. Y arquero chemuscado. Vale. Vamos a poner sobrecarga para todos. Dios, no tenemos que subir, macho. Vale. Veneno paralizante, me ha metido. Bueno, todavía nos queda tiempo para... ¡Ay! Casi lo mató. Ese fuera. Vale. Bien. Belladona. Tumba de Caldeus. ¿Vamos a entrar? Vamos a entrar a ver si es aquí donde está la cacería, está el bicho raro. Era de exploración. O el grande, no lo sé, no tengo muy claro cuál de los dos puede ser. O bueno, o ninguno. Que todo... Encuentras un altar de tormentas, pero no parece que funcione. Has cogido un sello, pero no está cargado. Coloca el sello... Vaya. No sé si estaba aquí. Estaba aquí, no hay mapa. Yo igual sí. Lectura terminada, sí. Al principio, aquí sí está, pues si esto me sale. Sí, mira, esto está bloqueado. Está abierto. Qué mosqueo. A ver si puedo. El cráneo este que no he encontrado. Pues no, no tengo muy claro.
¿Dónde tengo que ir? No, pero esta aquí está. Tiene mejor pinta. No sé, se alegra un poquito más la vista. Esta es la mazmorra, pues no sé. Y esta es la zona, sí, pero ahí ha estado y no he conseguido hacer nada, una otra exploración por ahí. Supuestamente es un pozo, ha dicho que había. Pero es que aquí las cacerías, a ver. Bestiario, mazmorras, mira. No me quedan muchas, la verdad, pero bueno. Índice de artesanía, esto no es. Chasquehueso veloz. Me voy con un poco de suerte. Uno más y me lo cargo. Uy, está. Bueno, sin problemas. Pues vendemos aquí esto. Bueno, lo sacamos de las sombras. Bien. Vale. Lento. Ya está. Este no sube de nivel. Esta es la mazmorra, que no... Tengo nada claro, porque si ahí hemos estado antes y no he conseguido ver nada. Pero he aceptado las. Ahora que lo pienso. Yo creo que hay que aceptarlas, ¿no? Ay, ando un poco perdido, chicos. Ya lo siento. Me vuelvo al pueblo. Hablo con la de la cacería, a ver. Si hay que aceptarlas, que no lo tengo claro, no me acuerdo ahora mismo. Y yo creo que vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Dejaremos la mazmorra para... En un pozo, justo en la frontera de la espesura del sur. En un pozo. Vigilante de las tumbas. Estas son las tumbas que el tío está dando vueltos. Las pedras suyas. Vale, y esto, el destructor. Dos poderosas máquinas de guerra más conocidas como los gemelos tras controlarse fueron desactivadas y escondidas en algún lugar de la costa del asedio. Un día para cazar. Ten cuidado. Ay, siempre igual. Bueno, es en la frontera, dicho, en un pozo. Vamos a ver si lo encuentro. Esto ya es algo personal. En la frontera, pues puede ser por aquí. O bien aquí, o bien aquí. Aquí no es, desde luego. Ahí no es. Fronteras pueden ser cualquiera de estas. Vamos a ver. Pero bueno, este es de chiste, coño. Este enemigo. Vale, ya está. Vale, fuera. Oye, pues estoy andando por aquí. Vamos a acabar con este. Vamos a meterle a este. El vengador, la celot que con esa espada tiene pinta de hacer mucha pupu.
Vale, bien. Buen golpe, buen golpe. ¡Ey! Vale. Qué jodido, tú me has sacado del... Vale. Vamos con todo. La básica y este ya está eliminado ya. No, pues aquí no hay nada. Me cachis en la mar. ¿Dónde estará el pozo ese? Aquí, mira, aquí hay algo. Aquí hay algo enterrado, desenterrarlo. Tomo de conocimiento superior, vaya. Uno, otro con un solo punto de ventaja de todos los héroes. Bueno, vamos a usarlo. Ya está. Y pues no tengo nada claro dónde puede estar. En la frontera esta de las narices. Es que este pozo no está ahí, no lo he conseguido entrar. Puerta del Sur. Bueno, pues vamos a la ciudad. Lo dejaremos ahí tranquilamente en la posada. Que se echen ahí una siestecilla. Y el siguiente capítulo pues nos iremos a la mazmorra esa que está ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Intentaremos hacer esa mazmorra. Bueno, pues muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, alguna suscripción. Seguiremos dándole a este Battle Chess. Cheshire. Sed buenos, nos vemos.